¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio de usted, 100%. ¿Usted tiene en sus manos la posibilidad de mandar las preguntas? Nosotros respondemos. Usted tiene la sartén por el mango. Este programa es un programa, pues, del género periodístico de entrevista. ¿Sale? 10 preguntas, 10 respuestas, un minutito por pregunta con todo y su respuesta. ¿Vale? Anímese, mándenos sus preguntas. Le sugiero que las haga lo más breve posible. Sí se puede, ¿eh? Así tenemos más tiempo para responder. Rápidamente, allá tiene usted ahí la primera pregunta, Raquel Leal. ¿Qué pasó con las pipas que tanto presumió AMLO que dizque para transportar gasolina? Otra de las grandes mentiras del gobierno de López Obrador. Mire, el gobierno de López Obrador se ha caracterizado por ser el más mentiroso de la historia. Le han contabilizado la empresa ESPN, le ha contabilizado más de 30,000 mentiras. Si usted revisa a los presidentes más mentirosos del mundo, la primera lista la encabezaba Donald Trump, hoy la encabeza López Obrador. Y hay otros como Piñera de Chile y otros que han sido grandes mentirosos. Bueno, pues hoy López Obrador es el más mentiroso. Y este tema de las pipas, pues, es una de las grandes mentiras. Vámonos a la siguiente, la número 2. Ya la tiene usted ahí en su pantalla, Rosalinda López. ¿Qué opina de los títulos que presentó Mr. Juanito Ackerman? ¿Son falsos? ¿Qué castigo le darán? Mire, esto de los títulos es una gran farsa. El problema no es que las personas no hayan terminado sus carreras o que no se hayan titulado. El problema es que nos engañan. El señor Ackerman, su esposa, la esposa del presidente y muchos otros del gabinete son grandes farsantes que no han terminado sus carreras. Ah, pero andan por el mundo como si fuesen doctorados. ¿Y cuál es la sanción? Bueno, pues es una sanción grave. En el caso de la señora Irma Eréndira Sandoval, por ejemplo, pues tienen que quitarle la Secretaría de la Función Pública. En el caso de John Ackerman, la sanción debiera ser correrlo de la universidad y quitarle las propiedades que ha obtenido con dinero mal habido, porque le han pagado por una profesión que no ha acreditado, ¿sí? Entonces, pues ese es parte del gran problema de este gobierno, que todo es una gran mentira. Y le doy el ejemplo más básico, pero más ilustrativo. El jet a donde viaja el presidente tiene placas chocolates. Digo, ese ya es el colmo. ¿No le parece? Vámonos a la número 3, Gabriel Vélez. ¿Por qué no hospedaron a López en la casa Blade y qué significa? Mire, el gran problema es que el propio presidente Trump y todo su equipo consideran a López Obrador como un político inferior. El no darle el trato de jefe de Estado es precisamente parte del mensaje que nos están enviando, ¿sí? Siguen despreciando el presidente Trump pues a los mexicanos. Seguimos siendo parte de los parias del tercer mundo. Entonces, el mensaje es muy claro. Hay un video por ahí que lo hemos presentado nosotros, en donde se compara cuando llega el primer ministro canadiense Justin Trudeau con la manera en que llega el presidente López Obrador a la Casa Blanca, y es vergonzoso el maltrato, el desprecio que le dan al presidente mexicano. Es una vergüenza. Pero el problema no es que ellos sean groseros. El problema es que nosotros somos dejados, ¿sí? Estamos prácticamente
comportándonos como lacayos a nivel del gobierno federal. Vamos a la que sigue, la número 4, Marisela López. Pregunto, ¿tendremos primera dama? No hay primera dama, no hay familia presidencial y no hay tampoco estos protocolos que son simple y sencillamente la naturaleza propia de una familia. Miren, todas las familias, o en casi todas las familias, pues es normal que haya un jefe de familia, la esposa y los hijos. Eso es una familia. ¿Por qué no habría en la casa presidencial una familia normal? Bueno, pues porque hay unos anormales ahí en la casa presidencial, en el palacio. Hay un presidente que no es presidente. Hay una esposa que no se comporta como esposa. Hay unos hijos que son unas ratas y que están pillando todo lo que encuentran, que no se comportan como hijos. Y bueno, pues hay una señora que dice que es doctora y que tampoco tiene doctorado. Entonces, no podemos pedir que haya normalidad en los anormales, ¿no le parece? Vámonos a la que sigue, Arnold Fitchy. ¿Crees que el remedio de presidente se puso de rodilleras con Trump? Mire, yo no sé si se puso rodilleras o no. Lo que sí sé es que lo maltrataron. Es que fue sumiso. Es que fue abyecto. Es que permitió que escándalos como el muro pasaran inadvertidos, cuando debiera ser un escándalo mundial. Lo que sí sabemos es que permitió que los Dreamers, este grupo de mexicanos jóvenes nacidos en Estados Unidos y que están estudiando con becas de distintas universidades, estén en riesgo de ser regresados. Lo que sí sabemos es que sigue la ofensa de Donald Trump a los mexicanos. Eso sí lo sabemos. Yo no sé si se puso rodillas o no. Hay quienes han dicho que desde Mónica Lewinsky hasta hoy no había ocurrido algo tan feo. Es una grosería. Pero es una grosería mayor la falta de respeto del presidente mexicano a los mexicanos por su posición sumisa ante Donald Trump. Vámonos a la que sigue, Daniel Pesina Valderas. ¿Le daremos la razón a Tony Blair que somos cobardes y otras cosas o actuaremos en consecuencia? Mire, la verdad es que el gobierno de México no es lo mismo que todos los mexicanos. El gobierno de López Obrador es un gobierno que se ha visto cobarde. Es un presidente cobarde, López Obrador. Es un presidente cobarde que no quiso reclamar el muro, que no quiso reclamar, por ejemplo, pues que tienen los dos países que atender el problema del crimen organizado y del narcotráfico. Es un presidente cobarde y un gobierno cobarde que no quiso atender el problema gravísimo de los migrantes, del maltrato a los mexicanos allá en Estados Unidos, etc. Ese me parece que es el problema. Sí, Tony Blair decía que pues hay gobiernos y hay pueblos cobardes, pero aquí el problema es que López Obrador solo fue a congraciarse con su amigo para tener una renta político-electoral. Primero una renta político-electoral para Trump y luego una renta político-electoral para López. Gloria Ortega, ¿recuerda cuando el presidente en campaña hablaba de la mafia del poder? ¿Qué pasó con Salinas y Peña? ¿Son intocables? Ese es un muy buen tema. Pero mire, quizás Salinas y Peña pues tienen mucho cuestionable, pero tienen más cuestionable esta otra parte de la mafia del poder, que son todos los empresarios que estuvieron en la reunión. ¿Sí? Ricardo Salinas Pliego, el número 2 de Televisa, Bernardo Gómez, el dueño del Grupo Imagen y de Excelsior, el dueño de los diarios Milenio. Esa era la mafia del poder. Estuvo también Carlos Slim, estuvo también, bueno, muchos otros, ¿sí?
Esa mafia del poder hoy es apapachada por el gobierno. No que eran los que iban a ser exhibidos y que no se iba a permitir más esta mezcla antinatural entre el poder político y el poder económico. Efectivamente, tienen que perseguir a Salinas y tienen que perseguir a Peña y tienen que perseguir a todos aquellos que hayan cometido un delito. Pero no nos pueden venir a decir que sus nuevos amigos del presidente son aquellos a quienes calificaba como la mafia del poder. ¿No le parece que es una ofensa? Piénselo. Vámonos a la que sigue, Martín Noyola. ¿Por qué metieron a la cárcel a Rosario? A ver, el tema de Rosario Robles es una venganza política. Acuérdese usted que Rosario Robles hizo una alianza con Peña Nieto. ¿Sí? En su momento, Rosario Robles, con mucha claridad, dijo, a ver, la candidatura presidencial de López es un fracaso. Va a ser el peor gobierno. Y entonces la señora Rosario Robles decidió políticamente por una alianza con Peña Nieto. Una alianza que le permitió a Rosario Robles ser secretaria de Estado en dos momentos. Y no lo hizo mal. Le hicieron escándalos como pues estos que ya conocimos, ¿no? De la supuesta estafa maestra y demás, que nunca prosperó y que no hay nada de cierto. Bueno, pues ahora Rosario Robles está detenida por una venganza. Le doy el dato rápido. Estaba en un juicio, supuestamente por una demanda que le hicieron, y la Fiscalía General de la República presentó una identificación falsa, una licencia de manejo falsa de Rosario Robles, que la falsificaron exprofeso, y con esa identificación falsa, porque se trataba de un documento falso, el juez dijo a la cárcel, porque hay el riesgo de que se vaya. Y con ese engaño la metieron a la cárcel. Es una presa política. Es la primera presa política del gobierno de López Obrador. Vámonos a la que sigue. Noin Ixin. ¿México será entregado al comunismo por el empleado de Palacio? Pregunta. Mire, lo que vimos en la visita de el presidente Obrador a Donald Trump, pues no nos muestra a un comunista. El discurso que dijo López allá en la Casa Blanca es un discurso 100% neoliberal. Entonces, ¿dónde está el comunismo de este señor? Es un farsante oportunista. López Obrador ni es comunista, ni es socialista, ni es de izquierda. Es un facho, un fascista de derecha, disfrazado de hombre de izquierda, que usa el membrete de la izquierda y de la crítica al neoliberalismo solamente como eso, como un membrete, como una careta para engañar personas. Vámonos a la última, la número 10, Héctor Gilberto Román Barrios. Con la renovación del mandato en 2022, con la revocación de mandato en 2022, es posible que tenga que renunciar. Mire, técnicamente, si la revocación de mandato resulta desfavorable para López Obrador, tendrá que renunciar. Pero es una gran farsa la revocación de mandato. Es precisamente un instrumento para mantenerse permanentemente en el candelero político, en el ánimo de la gente, en campaña permanente. Si le es adversa la revocación de mandato, no se va a ir, porque López es un gran farsante, es un gran mentiroso. Por eso debemos agradecer que Donald Trump pues haya exhibido a este gran mentiroso en la reunión reciente, ¿sí? Y a propósito de eso, bueno, pues si la revocación de mandato le es adversa, no se va a ir y va a inventar alguna tontería y va a decir que hubo fraude, ya sabe cómo, y no se va a ir. Es un gran farsante López Obrador. Si estamos esperando que respete las leyes, no las va a respetar. Peor aún, es probable que en 2024 se vuelva a presentar como candidato
una vez que haya modificado la Constitución para él permitir la reelección en México. Piénselo. Y vamos a ver con el tiempo. Ya nos vamos. Acuérdese, pregúntale a Ricardo Alemán. Le responde un ejercicio periodístico en donde usted tiene la sartén por el mango. Gracias.